sorprendió en el caso de Kevin que haya elegido un tema tan clásico, o sea, cantado por alguien, no sé, clásico. Sí, claro. Y de pronto lo hiciste como una versión muy, muy canchera. O sea, es como que siento que te pido la marcha de San Lorenzo y hace como... Claro, con toda la onda. Como que le pones tu onda. Y te o sea, ¿cantás otros temas así clásicos de pronto con...? Sí, canto de todo un poco y estos fueron los temas que había elegido. Más que nada por Drago, que sé que le gustaba a él, que ya cuando ya lo escuché, ya dijo, ah, me gusta, hijo. Ah, bien castillo tú. Así que, claro, eso es bueno. Dije, bueno, ya vamos a ir, digo, por lo menos, capaz que. Mira qué tipo. ¿Y Drago, cómo los escuchaste ya que estamos? No sé tú. ¿No sé tú que explicaste? No. ¿Ah? Es la respuesta que tenía para darte si me hacía la pregunta, que a, ¿qué tema le piden a todos? Ah, a mí vos te piden, no sé, nadie, mucho, no yo sé, te puedo pedir que arranques y si te copás Kevin te sumás. Pero ¿quién sí, se lo pide, sí, el agua? A ver, pero para, pero ¿quién? En serio. ¿Vamos a hacerlo en serio? Los hijos, ¿quién se lo pide? No sé tú. No te escucha, locutor, lo que dice. Ahí está el tono. Con pista y todo, ¿no? Pero me tirás el tono a Luis Miguel, ¿quién está en control? Bueno, su gran trago, vamos. Vos podés, dale. Cantarla en vivo, ¿eh? Sé tú. No esperan. Tromalito. Sé tú. Pero yo no dejo de pensar. Y un momento me logro despojar. De tus besos, tus abrazos. De lo bien que la pasamos la otra vez. A ver, Mayo. Sé tú. Qué momento, ¿eh? Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú. ¿Qué le pasó? Pero yo no te he dejado de extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. Uno o dos, Errandrago, no sé tú, pero hay que votar. Uno o dos. A ver. El tema de Sergio Dalma o Levan Lieto. Kevin o Isabela. Sí. No sé tú. Recién hablamos con Coqui que las voces son impecables las de los dos. Lo que hablábamos justamente con ella, había tips y cositas, ella se salía del asiento y a mí me pasa lo mismo por indicarle algunas cositas. En el caso de la participante número 2, coincidíamos que por ahí el repertorio no era el ideal para su voz. Y en el caso del participante número 1, nos hubiese gustado que la letra de esta canción es tremenda. Ella le hacía señas para que se baje, interprete más allá de la calidad vocal, que es tremenda. Pero la letra es tan pesada que necesitábamos eso. Pero aún así, me quedo con participante número 1. Una bueno, y se ganó su voto. Bueno. Coqui Ramírez, una o dos. No dejen de lado el tema del escenario, lo escénico, porque uno tiene que transmitir lo que está cantando. Nos pasó con este participante de que se notaba ese escenario. Tu voz impecable, para no siento que sea de dos. Sí, no, sí. Ok, impecable. No siento que sea el color de voz para ese tipo de repertorio. Y vos que te hacías sed y no me mirabas, pero impecable. ¡Uno! Bueno. El voto va para Kevin, este verso va para Kevin, igual gente, y si tu voto iba para una voto, una